El cuaderno de jurisprudencia, de restitución internacional, de niñas, niños y adolescentes, podrán revisar los criterios de la Suprema Corte en relación a los principios y derechos de las partes en el procedimiento de restitución, las excepciones a esta y los derechos de la niñez al contacto transfronterizo y a visitas con sus progenitores, entre otros temas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más dentro del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un edificio que no solamente alberga al máximo tribunal constitucional de nuestro país, sino que también alberga cerca de 1.500 metros cuadrados de arte mural. Dentro del acervo pictórico, arquitectónico e histórico tenemos distintos artistas que han venido a plasmar sus diferentes opiniones y sus diferentes perspectivas. Dentro de la problemática social de México desde la época prehispánica hasta nuestros días, tenemos una puerta de tres toneladas y media que nos refiere distintos aspectos de la vida de nuestro país, comenzando por la evangelización, terminando en la constitución actual, la de 1917. Tenemos a otro muralista que se atrevió a criticar de una manera muy directa al sistema de los años 40. Tenemos una radiografía de lo que ha sido nuestro México y algo muy interesante, el cómo se llevaba a cabo la impartición de justicia en este mismo lugar siglos atrás. Tenemos también la representación de un sompantli mexica, tenemos una cápsula del tiempo, tenemos muchísimas cosas de interés para ti. Síguenos en nuestras redes sociales en donde a través de distintas cápsulas conocerás la narrativa de la obra de cada uno de los artistas que forman parte del acervo cultural de esta Suprema Corte. Yo soy Andrea Esteves, hasta la próxima. En el cuaderno de jurisprudencia sobre alimentos entre descendientes y ascendientes podrán encontrar las sentencias de la Suprema Corte sobre alimentos en favor de las hijas, hijos, nietos y nietas durante la infancia, adolescencia y después de cumplir la mayoría de edad. Asimismo, en este cuaderno se sistematizan asuntos sobre los alimentos en favor de los ascendientes. Además, entre otros temas, en el cuaderno se pueden consultar los casos que abordan las consecuencias penales y civiles por el incumplimiento de la obligación alimentaria. Una jueza y un juez federal en tu vida. Programa itinerante que visitará las 32 entidades del país para dialogar con organizaciones locales que trabajan en temas de derechos humanos y con grupos en condiciones de vulnerabilidad. Este programa vincula la justicia federal con la sociedad civil para dar a conocer lo que hace el Poder Judicial de la Federación, el impacto de las sentencias de las y los jueces federales en la vida diaria de las personas. La diferencia entre la justicia federal y la local. La forma de acceder a la justicia federal. Los datos duros que demuestran los resultados de las políticas implementadas por el ministro presidente Arturo Sandívar y que hoy nos permiten tener un nuevo poder judicial. El Poder Judicial Federal es cercano a la gente, responde a las demandas de la sociedad frente a las autoridades, a sus necesidades para acceder a la justicia, el respeto de su dignidad y el reconocimiento de sus derechos. ¿Sabías que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las sentencias de los tribunales del país constituyen información de interés público y por ende sus versiones públicas deben de estar disponibles para consulta de la ciudadanía? Al resolver el amparo en revisión 271-2020, la Corte determinó que las sentencias contienen información relevante o beneficiosa para la sociedad pues su divulgación resulta fundamental para conocer cómo la legislación es entendida por los jueces y aplicada en los casos puestos a su resolución. La difusión de las sentencias es útil para que el público comprenda las actividades llevadas a cabo por los poderes judiciales del orden federal y local, así como para fiscalizar y dar seguimiento al desempeño de las personas servidoras públicas que tienen a su cargo la responsabilidad de administrar justicia. La primera sala precisó que si la legitimidad de los jueces no proviene de las urnas, entonces ella debe encontrarse en un parámetro igual de objetivo, como lo es la validez, congruencia y conformidad con el derecho de sus sentencias. Los jueces y las juezas deben observar en todo momento el principio de imparcialidad y por ello deben hablar a través de sus sentencias. De ahí que la sociedad tiene el más alto interés en conocer su voz, sin complicaciones superiores a los que supone tener a la mano un dispositivo con acceso a Internet. Ya lo dijo la corte. ¿Qué tal amigos? Yo soy Andrea Esteves. Bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguna vez has visto esta figura? ¿Sabes quién es? Acompáñame en esta cápsula y te platico. ¿Sabías que ella es Temis, la diosa de la justicia, hija de Urano, dios del cielo, y Gea, diosa de la tierra? Temis pertenece a la mitología griega y personifica la ley, y el orden, el derecho y la justicia, y por ello se le invocaba en todos los juramentos. Las diques o temitas son las sentencias pronunciadas por Temis. Hablando un poco de los símbolos implícitos en ella misma, observamos, por ejemplo, que la venda que cubre sus ojos representa la imparcialidad al resolver. Esto significa que todos tenemos que ser juzgados por igual. La balanza representa la proporcionalidad y la equidad. La espada que sostiene en su mano derecha, por ejemplo, representa la capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta. El libro a sus pies y sus pies descalzos representa que a cada paso la justicia tiene que estar sustentada en la ley y que tiene que ser accesible a todo aquel que la solicite. De igual modo, su pie izquierdo pisando la serpiente nos dice que la justicia tiene que imperar sobre todas las injusticias. Todos estos elementos de la antigüedad han sido adoptados en nuestros días por su gran carga simbólica. Y bien, ahora que ya sabes quién es la diosa Temis, recuerda lo que significa y de dónde proviene. Esto es todo por hoy. Por favor cuéntanos qué dato te pareció más interesante o de qué otras cosas te gustaría que habláramos en relación a la justicia en nuestras siguientes cápsulas. Bye bye. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Tener una institución como la Suprema Corte es un orgullo para todas y todos. En la tienda virtual de la Corte encontrarás una variedad de artículos institucionales para llevar a la Corte contigo. Puedes conocer y adquirir todo lo que tiene tanto el kiosco institucional como la librería virtual desde el lugar donde te encuentres. En la librería virtual puedes encontrar todas las obras del Centro de Estudios Constitucionales, cuadernos de jurisprudencia, manuales, protocolos de actuación, entre otras obras editadas por la Suprema Corte. Además, podrás encontrar tazas, llaveros, corbatas, mochilas y diversos artículos de oficina. Es muy fácil. Entra a compras en línea, sjn.com escoge tus artículos, haz tu pedido y recibe los productos por mensajería. Suprema Corte, el poder de la justicia. Bienvenido al sistema de consulta del semanario judicial de la federación. Para realizar una búsqueda por palabra de forma directa, incluimos en el espacio marcado para ello las de nuestro interés. Por ejemplo, derechos humanos, principio pro persona, adultos mayores, vulnerabilidad. Podemos ingresar una o varias palabras. Damos clic en el botón de búsqueda y como se observa, el resultado de la consulta atiende a lo solicitado. Te invitamos a conocerlo. Muy buenos días a todas y a, todas la, a todos y a todas las personas que nos acompañan en este auditorio y a través de las redes sociales de la Suprema Corte. Es para nosotros un honor en el Centro de Estudios Constitucionales recibir al doctor Moreso, desde hace muchísimo tiempo teníamos muchas ganas de que, de que estuviera por aquí, así que estamos hoy de manteles largos, eh, le agradecemos muchísimo por, por haber aceptado esta invitación. Voy a comenzar eh, leyendo muy brevemente eh, un, un, el currículum eh, de, del doctor Moreso y posteriormente pasaremos a la conferencia. Por favor, si tienen preguntas eh, de redes sociales, envíenlas y también les estaremos pasando unas tarjetas para las personas que se encuentran en el auditorio y al final del todo haremos estas preguntas. El doctor Moreso es catedrático de Filosofía del Derecho desde 1996, es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo el Premio Extraordinario en ambos casos, ha ejercido su labor docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona y la Universidad Pompeu Fabra. Entre 2005 y 2013 se desempeñó como rector de la Universidad Pompeu Fabra. Antes de convertirse en rector, fue vicerrector de profesorado y del espacio europeo de enseñanza superior de esta universidad. Además, en octubre de 2010 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso en Chile por su trayectoria como académico y jurista. Desde 2013 es presidente de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y además eh, debo decir que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad institucional en todas estas universidades en las que ha formado parte. El campo de investigación del doctor Moreso en la Filosofía del Derecho se centra en el estudio de la estructura y la dinámica de los sistemas jurídicos y las contribuciones de la lógica deóntica en este ámbito. En su recorrido académico, además, el doctor Moreso ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Oxford y la Universidad de, de Génova. También ha ejercido como profesor visitante en diversas universidades europeas, ha dirigido un gran número de tesis doctorales y se ha convertido en el investigador principal de un grupo de investigación consolidado con una larga trayectoria de financiación competitiva por proyectos. Y en la actualidad, además, es editor de la revista Doxa y miembro del comité científico de las revistas especializadas Rayón Práctica e Isonomía. Es autor de numerosas publicaciones en su área de especialización. Por destacar algunas, pues tenemos eh, eh, Constitución modelo, pa, modelo para Armar, publicada en Marcial Pons, que seguramente ya conocerán, que es una recopilación de algunos de los ensayos que ha escrito en los últimos 10 años, la mayoría de ellos ya publicados. Pero también eh, quisiera destacar La Teoría del Derecho de Bentham, Introducción a la Teoría del Derecho y Lógica, Argumentación e Interpretación en el Derecho. Y bueno. Además de esto, pues ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas y varios capítulos del libro en su especialidad. Bueno, sin más, le, le cedo el uso de la voz al doctor Moreso. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí buenos días eh, muchas gracias también por esta amable presentación pero sobre todo por la invitación del centro de estudios constitucionales de la suprema corte de la justicia de la nación de méxico estoy muy agradecido y de verdad muy contento de estar con ustedes y quiero agradecer eh, en, es en especial eh, la atención tan gentil que ha tenido para hacer posible este acto eh, esta presencia mía hoy aquí de eh, la doctora Ana María Ibarra, que, que ha sido realmente excelente, y sin, sin sus oficios no sería posible, digamos, mi presencia de hoy aquí. Eh, antes de comenzar, quiero contar una anécdota solamente que mis últimos. Yo, yo había viajado a, mi, a México antes de la pandemia, pero la pandemia ha detenido nuestra capacidad viajera eh, eh, muy, muy eh, claramente. Antes de la pandemia había viajado la última vez en 2016 y. Y tengo como una sensación, y quiero manifestarla, algo eh, extraña de mis dos últimos viajes a México, porque en 2016 viajé desde España, eh, saliendo por la mañana de España, llegando aquí cuando ya es en España de madrugada, aquí por la tarde, el día que eh, ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump. Y el domingo llegué el día que eh, fue rechazado el, el, en el referéndum de Chile la constitución chilena. Entonces, yo pienso si sí, mis viajes a México conspiran en contra de las cosas que uno considera valiosas, aunque no hay que caer, ya que yo me he dedicado a teoría de la argumentación, como bien decía muy bien la presentadora, eh, no hay que caer en la falacia post hoc propter hoc, digamos, y trataré de no caer en ella, ¿no?, eh, que no, 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 la falacia es eh, eh, que algo sea después de otra cosa, no quiere que decir que sea causa de esa cosa, digamos, obviamente. Eh, pero bueno, lo digo como una curiosidad, porque cuando, cuando vi que iba a ganar el rechazo pensé, bueno, ¿cómo es posible? Es decir, porque siempre yo llegaba con la ilusión de que fuese al revés, digamos, las dos veces, y bueno, nada. Eh, comienzo entonces, quedamos con Ana María que yo podía hablar un poco de democracia constitucional y neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo se ha convertido en una palabra, en un rótulo que a veces sirve para echarse a la cabeza unos a otros. Hay algunos partidarios directamente del neoconstitucionalismo, totalmente partidarios, y otros totalmente en contra, digamos, ¿no? Y, 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 y trataré de poner un poco de orden por qué me parece que pasa esto, cuáles son las eh, cuestiones que me parecen rescatables de, de este debate, también por qué, eh, digamos, tiene esta mala prensa en algunos medios y trataré de mostrar algunas objeciones que son serias, hay que tomarse en serio, que se formulan al neoconstitucionalismo y tratar de dar algunas respuestas de cómo desde la teoría del derecho y el derecho constitucional se puede eh, contestar a estas objeciones. Entonces, esta será un poco la presentación, comencemos, pongamos, sí, la presentación, comencemos... Con, eh, la, comencemos con la, la democracia eh, co constitucional. Comencemos con la democracia constitucional. Eh, podemos pasar eh, ya a la primera, los contenidos ya lo he explicado un poco, y pasemos a la, a la primera eh, diapositiva. El, la, la democracia constitucional... momento, a ve. Bueno, yo voy desarrollando mientras tanto aparece la democracia constitucional en mi opinión es un ideal, es un ideal de la modernidad, es un ideal de la modernidad, es un ideal que eh va més allà del neoconstitucionalisme, és previ al neoconstitucionalisme. En mi opinión, la democracia constitucional es un ideal que se puede concebir como un filósofo del de siglo pasado británico muy influyente, Moore, George Moore, eh, llamaba unidades orgánicas. Una unidad orgánica para Moore eh, significaba que hay, pasemos a la otra también si puede ser, una unidad orgánica significaba que hay eh, valores eh, que eh, incrementan, que hay que que hay realidades que incrementan su valor en la interrelación de los elementos que la forman. Es decir, que el valor del todo es mayor que el valor de las partes, es mayor que la suma del valor de las partes. Esta es la idea de unidad orgánica. Y yo creo que esta es una idea que podemos aplicar aquí, porque a mí me parece que una buena forma de comprender el ideal de la democracia constitucional... No, no soy original en esto, solamente trato de poner de manifiesto algo que creo que está en la literatura al respecto. Eh, podemos concebirlo con un triángulo con tres vértices. Los vértices son el autogobierno democrático, es decir, la capacidad de que la, las reglas por las que nos regimos en sociedad son reglas que nos hemos dado a nosotros mismos. La autolegislación, esta ya poco kantiana. La idea de los derechos, la idea de los derechos básicos de todas las personas. Eh, I la idea de l'imperi de la llei, de la rule of law, de, com ho diuen aquí, puse la primaté de l'UA, però no dicen sí, el Quebec, no en França, però el Quebec diuen una expressió que a mi me gusta mucho, que és la primoté de droit. No sé per què puse aquí de l'UA, però és la primoté de droit. La primoté de és una expressió que me gusta mucho, a mí me que refleja muy bien lo que se quiere decir. Eh, entonces, En la implicación de estos ideales, que obviamente están implicados entre sí, surge un valor mayor. Y yo creo que esta es, es, es la gran aportación. Eh, política, a la concepción de la política de la modernidad eh, y de la historia de la civilización occidental en la modernidad, encarnada en las tres grandes revoluciones que conforman la modernidad y que en realidad tienen estos ideales en alguna medida. Claro, el autogobierno, bueno, al principio era con un sufragio, sufragio censitario, no para todos, pero en alguna medida lo tiene. La Revolución gloriosa inglesa de 1688, la declaración de independencia de los Estados Unidos y, y en 1776 la Constitución americana en 1787 y la Revolución francesa de 1789. Las tres configuran esto. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? ¿Por qué se remonta tanto usted? Sí, si aquí vamos a hablar del neoconstitucionalismo. Bueno, para poner de manifiesto que algunos rasgos del neoconstitucionalismo son solo la profundización de estos ideales. Son solo la profundización de esta idea de la democracia constitucional que estaba ya en los orígenes de la modernidad. Pasemos al otro. Esto es entre paréntesis. Digo esto. En un libro, solo para decirles una cosa, en un libro cuya lectura les recomiendo vivamente y que sé que va a aparecer ahora en español, eh, que sé que va a aparecer ahora en español, de una eh, profesora de la London School of Economics, joven catedrática de la London School of Economics, de origen albanés, que es un libro que describe su infancia y adolescencia en la Albania cuando era pequeña todavía de cosas bueno, una cosa tremenda, de Josha, una cosa tremenda, Lee IP, que se llama así, Free Coming of Age at the End of History. Eh, en este libro que a mí me maravilló y que aconsejo vivamente, ella dice, hablando de su familia, que eran personas cultas, pero que estaban preteridas por el régimen, dice... Cuando mi padre hablaba de la revolución en general, se excitaba tanto como mi abuela cuando hablaba de la revolución francesa en particular. En mi familia todos tenían una revolución favorita, del mismo modo que todos tenían una fruta veraniega favorita. La fruta favorita de mi madre era la sandía y su revolución favorita era la inglesa. Mi padre insistía en que tenía simpatías por todas nuestras revoluciones, pero que la suya favorita no había tenido lugar todavía. Su fruta favorita era un membrillo, aunque podía ahogarse cuando no estaba plenamente maduro, con lo cual solía ser reacio a comerlo. Los dátiles eran la fruta favorita de mi abuela, eran difíciles de encontrar, pero ella los había disfrutado mucho cuando era niña. Su revolución favorita era obviamente la francesa, lo que siempre contrariaba a mi padre. Bueno, es así el libro, ya ven que tiene cierta gracia el libro. Yo no les diré cuál es mi revolución favorita, pero a cambio les diré cuáles son mis teóricos preferidos, eh, está en la otra, ya, mis teóricos preferidos detrás de cada una de estas revoluciones. y son respectivamente, y tienen que ver con lo que diremos, para decir en la historia, John Locke, detrás de la revolución inglesa, no, no solamente está detrás de la revolución inglesa, sino que John Locke eh cuando eh, los reyes John Locke saben un poco la historia, ¿no? Jacobo, eh el rey de Inglaterra era católico, entonces había una gran oposición al autoritarismo de los católicos, eh, eh, había eh heredado de su hermano Carlos la corona y lo depusieron, eh el parlamento lo depuso y eh, puso a su hija María Mary, a su hija que se había casado con Guillermo de Orange, eh, William of Orange y pusieron a su hija que había sido educada Por el hermano, por Carlos en el anglicanismo, ya no era católica, para que fuese la reina de Inglaterra con su marido, los reyes. Y eh, John Locke, por haber un intelectual público en el siglo XVII, John Locke fue en el barco que les llevaba desde Holanda eh, a la reina María, a la reina Mary, que no iba en el mismo barco que su marido, no sé por qué, John Locke iba en el barco de la reina Mary, hasta. Eh, Inglaterra, o sea, era intelectual público hasta este punto. Thomas Jefferson fue presidente después de los Estados Unidos, una persona realmente atractiva, eh, su pensamiento por tantas razones, es más conocido tal vez, y tal vez mi preferido, que es el marqués de Condorcet. El marqués de Condorcet tiene una historia triste entre los revolucionarios franceses porque murió en la revolución en el momento de Robespierre y la guillotina etcétera no lo guillotinaron sino que él se había escondido en la casa de una amiga cuento un poco esto se había escondido en la casa de unos amigos eh, entonces ya no lo podían soportar ahí porque había muchos registros en París en ese momento salió estuvo dos días vagando por ahí durmiendo en cualquier lugar al final tenía mucho hambre entró en una posada en una posada y pidió sin saber qué pedir pidió una tortilla entonces el, el posadero le dijo una tortilla de cuántos huevos, de cuántos huevos. Y él, que nunca había entrado a la cocina porque era un marqués, a pesar de que es muy progresista en todo y tenía mucho hambre, dijo, una docena de huevos. Entonces, el posadero y otros que había ahí sospecharon de que no podía ser alguien confiable, que tenía que ser alguien de la nobleza, lo detuvieron y murió a los dos días en la cárcel, no se sabe bien en qué condiciones todavía. Pero el marqués de Condorcet es muy importante en esto, es, 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 el, es el primero que elabora algo como derechos sociales, ahora leí un artículo que muestra que eh, el marqués de Condorcet tiene formulaciones a van la la letra del principio de la diferencia, que es el principio de justicia distributiva de la teoría de John Rawls, es muy importante. Eh, defendió el voto de sufragio, eh, el derecho del sufragio de las mujeres, la abolición de la esclavitud, el derecho de sufragio también de todas estas poblaciones. To todas sus posiciones siempre fueron posiciones alineadas. Pero bueno, eh, esto es solo la parte de la historia. Es esto. Eh, la democracia constitucional en este sentido tiene rasgos distintos en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, pero es lo que se extendió en el mundo y también se extendió en, la, en México y en las repúblicas cuando se declararon independientes las repúblicas de Hispanoamérica. Esta era la idea del trasfondo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre a finales del siglo XX con las diversas oleadas de democratización y de nuevas constituciones en Latinoamérica? Bueno, ¿y de dónde viene el nombre neoconstitucionalismo? Pues hemos. ¿De dónde viene el nombre neoconstitucionalismo? El nombre viene, yo, yo a finales de los años 90 estuve muchas veces, una estancia que lo ha dicho eh, usted, una instancia en la Universidad de Génova, y estuve muchas veces en la Universidad de Génova. Pasé muchas temporadas, tenía mucha relación con los miembros de este departamento, y el término neoconstitucionalismo nació. En los pasillos del departamento Giovanni Tarello de la Universidad de Génova. Nació ahí. Eh, y nació, se dedicó a escribir la tesis doctoral sobre ello Susana Pozzolo. Es la primera que lo usó por escrito en una profesora, ahora Susana Pozzolo en Brescia. Es la primera que lo usó por escrito en un texto que está he publicado en Doxa y después su libro se llama Neoconstitucionalismo. Pero. Hay que saber una cosa de la Universidad de Génova. La Universidad de Génova, los, los profesores que ahí estaban, incluida Susana Pozzolo, pero Ricardo Guastini, Paolo Comanducci, eh, Pierluigi Chiasoni, por decir los tres más, más importantes, estos eran contrarios al neoconstitucionalismo. Entonces, ellos inventaron el nombre y lo concibieron como un hombre de paja, como un espantapájaros, diría yo. Y lo concibieron así. Y eso... Ha tenido repercusión en la tradición y en cómo hemos ido entendiendo este concepto. ¿Por qué eran contrarios? ¿Por qué eran contrarios? Bueno, ellos eran contrarios al neoconstitucionalismo porque en la Universidad de Génova, eh, digamos, la teoría del derecho está concebida a partir, y el derecho constitucional, la concepción del derecho, está eh, eh, articulada a partir de dos ejes escépticos. El, lo que ellos llaman escepticismo interpretativo, de acuerdo con, lo, con el cual, han oído esto algunas veces seguramente, de acuerdo con el cual hay que distinguir entre la dis, disposición, los textos que eh, las autoridades eh, legislativas eh, eh, promulgan, y la norma, que es el significado de, esta, de estos textos. Y las normas son siempre fruto de la interpretación, y la interpretación no es una actividad cognoscitiva, sino volitiva, porque el texto deja abiertas muchas posibilidades y, por lo tanto, la interpretación es no controlable racionalmente. Esta es la posición que ya tenía Giovanni Tarello, que es el maestro de todos ellos, y que eh, ellos recogen de este modo, y este es el primer escepticismo. El segundo escepticismo es escepticismo ético. La filosofía del siglo XX, la filosofía analítica a la que ellos pertenecen, yo también, en la filosofía del siglo XX, eh, cuando apareció el positivismo lógico, hacia los años 30, en realidad eh, de, 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 del siglo pasado, eh, se pensó que los juicios morales no son descripciones al mundo eh, y no son susceptibles de verdad o falsedad, sino que son, en la versión más cruda, que se llamó emotivismo y que defendió, por ejemplo, un, un filósofo importante, Alfred Julius Ayer, um, eran expresiones de emociones solamente. Los juicios morales son expresiones de emociones. Un filósofo de derecho muy importante de esa época, Alf Ross, dijo, apelar a la justicia es como dar un golpe encima de la mesa. Esto es lo que dijo Al Apelar a la justicia es como dar un golpe encima de la mesa. Es, es decir, decir no a la tortura, eh, decir la tortura es inmoral, es incorrecta, es, ir, es como ir con una pancarta que dice no a la tortura. Esto es lo que ellos pensaban. Solo es esta expresión de emociones. Bueno, estos dos escepticismos juntos los hacen escépticos hacia muchos aspectos del constitucionalismo, veremos después. ¿Por qué? porque ellos piensan que en realidad uh, la teoría jurídica neoconstitucionalista enmascara la adopción de determinadas opciones valorativas e ideológicas a través de un aparato conceptual que en realidad no es consciente de estos dos escepticismos porque el neoconstitucionalismo parece presuponer que podemos atribuir significado al menos plausiblemente a los textos constitucionales que ordenan que, que es lo que yo pienso ¿eh? podemos atribuir significado a los textos constitucionales razonablemente y que no, esto no es una actividad totalmente volitiva de los intérpretes, sino que hay un marco en el que esto funciona y también presupone, esto veremos un poco después, presupone que hay posibilidad de discutir razonablemente sobre cuestiones valorativas, que hay posibilidad de discutir razonablemente, que cuando nosotros nos en, eh, enfrascamos en la discusión sobre si determinada sanción es o no cruel, por ejemplo. nos enfrascamos en esta discusión, en, Estados Unidos sobre, si la pena de muerte es cruel, la Constitución americana, como se llama enmienda octava, eh, eh, excluye la, las penas crueles inusual, inusuales, es decir, cruel and unusual punishments. Esto es lo que dice exactamente. Entonces, la pregunta es si la pena de muerte es cruel, eh, somos escépticos en materia moral, entonces, bueno, pff, haga lo que haga la Corte Suprema es solo a disposición de sus emociones. No sabemos cómo podemos controlar lo que hace la Corte Suprema al respecto, que ha dicho que no es cruel, pero ha dicho que es cruel aplicada a los menores o que es cruel aplicada a los retrasados mentales, ha, ha puesto algunas limitaciones. Eh, bueno, esto es lo que ellos piensan. Eh, eh, y claro, el, 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 el constitucionalismo necesita, yo creo, que no seamos... Tan escépticos en materia moral, que seamos capaces de aceptar que hay un mínimo objetivismo moral. Si después me quieren preguntar sobre esto, he escrito bastante sobre esta cuestión, lo hacemos. Pues es una discusión de filosofía moral muy complicada, pero para la que ahora quiero decir, basta que entendamos: a mí me parece que. La proposición que dice que torturar a los bebés para divertirse, este es un ejemplo que ponen eh, los anglosajones que siempre hacen así: torturing babies by fun. Bueno, sí. Torturar a los bebés para divertirse es incorrecto. A mí me parece que esto es verdadero y, y que quien no acepte esto es una persona, bueno, irracional, que tiene algún problema psicológico, lo que sea, pero es verdadero. Mí, me parece que es muy implausible que alguien de, diga que. Todo el moral es relativo y depende de nuestras preferencias. Me parece que no, es verdad esto. No hay, no conozco ninguna cultura, ninguna posibilidad en los seres humanos que diga que torturar a los bebés para divertirse es correcto, que traicionar a los amigos es correcto. No, no lo conozco. Me parece que hay un espacio para la objetividad de la moral. Pero si quieren volveremos a esto después. Eh, sin embargo, pasemos a, a la otra diapositiva por favor sin embargo creo que el término evoca un cambio en nuestra cultura jurídica en donde un cambio que es solamente una agudización se acentúa los tres vértices del triángulo virtuoso que confirma la democracia eh, constitucional. Eh, pensemos solo en un elemento, hay muchos elementos, eh, el hecho de que las constituciones son rígidas a partir de determinado momento, el valor normativo de la constitución, la primacía de los derechos fundamentales, el control, la judicial review, el control eh, jurisdiccional de constitucionalidad, muchos, pero pensemos en un elemento, la constitucionalización del ordenamiento jurídico que llega a, ramas, a todas las ramas del eh, ordenamiento. Este es un fenómeno en nuestra cultura jurídica europea y latinoamericana eh, de finales del siglo pasado. Yo, yo cuando estudié la, carrera en la, yo estudié la carrera en la transición a la democracia en España, coincidiendo con la transición a la democracia. Se aprobó la Constitución cuando yo estaba estudiando la carrera. Bueno, mis profesores empezaron a escribir eh, la Constitución. Constitucionalización del derecho de familia, la constitución del, de, 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 del, del derecho fiscal. La constitu... Antes nadie había escrito en España sobre esto. Nadie, nunca había habido esta dimensión constitucional de todas las ramas del ordenamiento jurídico. Es más, en las oposiciones a profesor, a catedrático en España, era necesario en ese momento, todos los profesores presentaban en cualquier materia de derecho una parte que era la constitucionalización del derecho mercantil. Esto aparecía en todos los. Este, yo creo, que es el cambio, esta cultura constitucional. Tal vez este cambio en cultura constitucional está muy bien recogido en un libro que, por otra parte, tiene sus dificultades y que ha sido muy criticado por los genoveses, por Guastini. Pero en un libro que creo que, como retrato del cambio, es un libro del año 1991, es muy instructivo y está traducido al español. Es un libro de este profesor italiano de Derecho Constitucional que fue. presidente de la Corte Constitucional Italiana, Gustavo Zagrebelski, i que se llama, ¿saben quién es? Gustavo Zagrebelski, i que se llama el derecho dúctil en espanyol. És es difícil de traducir, perquè la expressió italiana és el dirito mite, el dirito mite que viene de la expressió mitetza, i mitetza és difícil de traducir a l'espanyol. S'aplica una... Se aplica del clima, un clima, quiere decir un clima suave, és un clima mite, dirían ellos. I eh? és una expressió que viene del, del Que, que viene del latín, pero en español no existe, entonces a veces se dice dúctil, templado, mansedumbre, también puede ser, en realidad la traducción de la vulgata, de las bienaventuranzas, en es esto bienaventurados los mansos, es esto eh, en italiano, en, en latín, perdón, es mite, eh, bueno. Eh, pero eh, este libro, si no lo han leído, se lo recomiendo porque es un retrato muy claro de cómo se ha producido este cambio y de cómo todos ahora, cuando nos referimos al derecho, nos referimos al derecho desde el punto de vista constitucional. Y esto quiere decir en todos los ámbitos, en el impuesto sobre la renta o en la distribución de la disolución de la sociedad conyugal después de una separación. Digamos, por decir, en todos los ámbitos. Esto me parece muy, muy, muy importante. Y, y esto es así, es así. Ahora bien, lo que, lo que creo, pasemos, lo que creo que ya no es tan claro es que algunas veces se piensa que el neoconstitucionalismo está asociado a una determinada concreta teoría del derecho, a una determinada concepción del derecho. Algunas veces, algunos autores piensan que el neoconstitucionalismo es claramente antipositivista, claramente antipositivista. Yo creo que, como una cuestión de hecho, esta es una conclusión apresurada, porque... Bueno, ¿cuáles son los autores que asociaríamos con el neoconstitucionalismo? Algunos no están muy de acuerdo en que se use para ellos porque ha tenido esta mala fama. Como digo, Manuel Atienza es el caso más claro que siempre dice, no, esto es un error porque es un nombre construido para criticarlo y yo no me quiero apuntar a eso por, por esta razón que he explicado antes, por esta razón. Pero asociamos Robert Alexi, Ronald Working, Carlos Nino en su momento como obviamente autores, Manuela Tienza, autores que están, pero también Luigi Ferraioli, que ha defendido estos valores a los que me he referido de la democracia constitucional, por ejemplo, este profesor de eh, eh, de, de Canadá, eh, Will Ballucco, que ha escrito varios trabajos, libros importantes, como la Constitutionalist, por ejemplo, muy importantes sobre ello. Eh, Todos estos son y algunos se consideran positivistas jurídicos, como es el caso de Luigi Ferraioli o Will Buckow, que es un, el 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 defensor de lo que se llama positivismo jurídico incluyente, inclusive legal positivism, que yo también he defendido en alguna ocasión, eh Balucow. O Luigi Ferraioli, que claramente sigue sosteniendo el positivismo. Eh, Luigi Ferraioli dice que hay dos tipos de constitucionalismo, y escribió un artículo muy importante en Doxa que discutimos un montón de profesores en el mundo, eh, en un número que después se convirtió en libro de Doxa, eh, eh, entre constitucionalismo garantista y constitucionalismo principalista. Esta es la diferencia que hizo Ferraioli. Ferraioli puso en el constitucionalismo principalista a. Alexi, Dworkin, Atienza, etcétera, y él dijo: Yo no sostengo esta posición, ahora diré en qué sentido, sino sostengo un constitucionalismo garantista. ¿Por qué? ¿Por qué eh, dijo esto eh, Ferrayoli? Porque él dijo: El constitucionalismo principialista amenaza la distinción entre derecho y moral, que yo creo que es definitoria del positivismo, y yo creo que todavía tenemos que distinguir entre derecho y moral, en un sentido muy trivial, lo dice Ferrayoli, quiere decir la validez de una norma jurídica eh, no comporta, no implica la validez moral de ese eh, comportamiento y al revés, la validez moral de un comportamiento no lo hace válido jurídicamente. Esto es, es lo que dice Ferrajoli. Pero hay dos puntos más, hay dos puntos más que Ferrajoli insiste y que veremos en las objeciones. Él cree que el constitucionalismo principialista al distinguir entre principios y a reglas, um, eh, eh, al distinguir, al, al, al agudizar esta distinción entre principios y reglas, debilita la fuerza normativa de la Constitución, porque ahora los principios se aplican a través de la ponderación y la ponderación, eh, digamos, no es, es, es maleable. Esto es lo que quiere decir él y él quiere mayor certeza jurídica. Ahora lo veremos. Y, 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 da alas, y da alas, y también está en contra de esto, al activismo judicial. Veremos esto, porque esto tiene que ver con las objeciones. Pero, pero, ellos se consideran eh, constitucionalistas, claramente. Neoconstitucionalismo y ha dicho que, de hecho, la única persona que yo conozco, eh, que a lo mejor saben quién es, un colega mío de España, más joven que yo, eh, que se ha declarado neoconstitucionalista. Alegremente, y, y, y lo dice y lo ha escrito, es Alfonso García Figueroa. Alfonso García Figueroa, si saben quién es, eh, ha dicho que él es un neoconstitucionalista y ha tomado algunas de estas posiciones de manera extremada, las ha llevado al extremo, en el sentido que ha dicho, les pongo un ejemplo, esto tal vez vale la pena, ha dicho que, eh, ha dicho que en realidad. Dado que las reglas siempre pueden ser exceptuadas por los principios, en realidad el derecho es una cuestión de principios y una cuestión de razones y las reglas son solamente, digamos, no sé, en inglés dicen rules of thumb, ¿no? como orientaciones, indicaciones, pero nada más. Ha sido muy radical en esto. El ejemplo preferido, eh, que, un caso que hubo en España, el caso Nora. Eh, que, que también hubo un caso semejante en Argentina y también fue decidido en Argentina por la Corte Suprema. Eh, en España la legislación que prevé la donación de órganos intervivos, para el trasplante de órganos intervivos cuando es posible, por ejemplo, el hígado y tal, eh, a, a, autoriza solamente a donar los órganos a los mayores de edad. Entonces sucedió un, un caso trágico, pasa con estas cosas, que una... Eh, chica que tenía 17 años en ese momento tenía una niña pequeña una niña pequeña necesitaba un trasplante de hígado y solamente era compatible con ella con la madre pero la madre era menor de edad y no podía autorizar según la legislación española eh, esta cuestión todos querían que se hiciera el, tra el trasplante obviamente la madre la abuela todos querían que se hiciera el trasplante pero la legislación española decía esto. Los abogados aconsejaron que hicieran un, un expediente en España, se llama de jurisdicción voluntaria, tal vez aquí también, un expediente de jurisdicción voluntaria entre una jueza de primera instancia de Sevilla, y la jueza autorizó, con un argumento no muy bueno, ¿eh? no, tal, pero autorizó, autorizó el, tra el, el transparente, se hizo el transparente. Y eh, García Figueroa usó este ejemplo para decirlo en... Cuando las reglas producen resultados injustos, prescindimos de las reglas. Esto es lo que yo digo. Esta es la situación del derecho. Yo creo que esta eh, es una forma inconveniente de ver eh, eh, la cuestión. Y es importante esto en México. Yo creo, no lo hizo exactamente así la, la, la magistrada, la, la jueza española, pero podría reconstruirse lo que hizo del modo que yo voy a decir. Yo creo que uno puede decir que la regla establece que solo los mayores de edad están autorizados para esto, pero que también en el derecho existe el estado de necesidad. Es decir, hay que ver si porque hicieron eso cometieron algún eh, delito, por ejemplo. Y uno puede decir que no lo cometieron porque el estado de necesidad, pues una de las cosas que autoriza es incumplir un deber cuando eh, el bien a preservar es mayor. Y, y esta es una, forma, es una forma, en mi opinión, de acuerdo con el constitucionalismo, de no violentar las cosas. Las reglas sigue estando ahí. Lo que pasa es que aquí se ha producido un caso de estado de necesidad. Yo, yo, yo pienso ahora, María que me decía las imágenes del derecho, digo esto aquí, en, en, en pasan. Oh, sí, lo digo ahora, sino que es el momento tal vez. Um, en los últimos 50 años, y en este clima del neoconstitucionalismo, la imagen que nosotros hemos tenido del derecho es como si el derecho fuese un edificio de dos plantas, vamos a decirlo así. En una planta viven las reglas y en otra planta viven los principios. Pero esto tiene un problema, tiene un problema que muchos autores han dicho, Hart en el Postscript lo dice, refiriéndose a Riggs versus Palmer en, en, en Dworkin y esto lo dice. Bueno, el problema es que no son dos planos, dos, dos planos independientes. una es que los principios bajan al mundo de las reglas y hacen excepciones a las reglas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Parece como si esto es la imagen de García Figueroa es el plano de los principios se desploma sobre el de las reglas. Esta es la idea de Luigi, para hablar metafóricamente, la, la idea de García Figueroa. Yo creo, esto es mi opinión, que habría que transitar. Rescatando lo que hay de fondo en la distinción entre reglas y principios, había que transitar hacia una concepción de derecho de nuevo de una, sola planta, de una sola planta, pero donde aparte de las reglas habitan, nunca he encontrado el modo satisfactorio de traducir esta expresión en inglés, defeaters, donde habitan defeaters, pero explico qué quiero decir. Es decir, hay reglas en el derecho, en el derecho también eh, de la ilustración, no solo en el derecho del neoconstitucionalismo. Hay reglas que permiten al aplicador del derecho acudir a las razones que subyacen a las reglas. Pensemos en el derecho penal. ¿Cómo funcionan las causas de justificación? Pues funcionan como maneras de, de no castigar a alguien por homicidio porque actuó en legítima defensa, por ejemplo. Y la legítima defensa no se aplica tan automáticamente como se aplica a saber si alguien mató a otro o no, porque la legítima defensa hay que acudir al razonamiento subyacente. ¿Por qué? Porque la legítima defensa en todo el mundo está regulada diciendo bueno, agresión ilegítima, uh, proporcionalidad a la respuesta, bueno, todo esto no se puede determinar si se cumple, si no se acuden a las razones subyacentes en el sentido eh, que, 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 que dice freddy schauer no que las reglas son opacas a las razones que las fundan, a las razones subyacentes. bueno, ahí es el, el, el velo de la opacidad se levanta. A través de los difusos. Yo creo que esta es la concepción del derecho que debemos tener. Esto es como funcionan a menudo los derechos fundamentales, también en el razonamiento. Nos preguntamos ahora, por ejemplo, eh, si una determinada sanción es o no eh, inhumana o degradante. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que damos al aplicador del derecho la posibilidad de acudir a las razones subyacentes, que son de carácter valorativo, sustantivo, para saber si esta sanción en concreto es o no inhumana o degradante. Yo, yo creo que esto es, es como, deberíamos verlo, como deberíamos verlo, pero eh, esto es la discusión como se produce en el ámbito del constitucionalismo. Pasemos a la siguiente. Eh, entonces, elaborando un poco estas cosas y yendo allá. Bueno, hay tres concepciones del derecho que suelen presentarse habitualmente como críticas del neoconstitucionalismo y entraremos en las objeciones. Una es lo que en primer lugar, lo que se conoce como positivismo jurídico excluyente, que en la teoría del derecho contemporánea ha sido muy importante por la influencia enorme en el mundo anglosajón también en el nuestro, pero el mundo anglosajón enorme que tuvo murió en el mes de mayo pasado lamentablemente, que tuvo el profesor Joseph Ras, que fue mi supervisor en Oxford también, que influyó en John Gass en Marmol, en tantas en tantos personas muy relevantes eh, su obra y eh, su tesis de las fuentes sociales central eh, parece contraria al neoconstitucionalismo porque dice que eh, lo siguiente dice que una teoría del derecho plausible eh, debe tener una tesis de la identificación del derecho que diga que eh, la identificación del contenido del derecho depende solo eh, de las fuentes sociales depende solo de aquello que establecen las fuentes sociales sin recurrir a la argumentación moral esto dice excluyendo las consideraciones morales y esto parece que, eh, parece que lo aleja eh, del neoconstitucionalismo pero creo que ni siquiera esto es verdad y que la discusión en el caso del de, eh, positivismo excluyente sigue abierta, porque ellos lo que dicen es que la identificación del derecho, cuando el derecho apela a términos morales, eh, deja el derecho indeterminado. Pero no dicen que los jueces no deben usar la argumentación moral cuando lo aplican, como pongo aquí en esta cita eh, que es de Ras, de un artículo que se llama Incorporation by Law que trata sobre esto importante, ¿no? eh, y, y que ustedes vi, ven, ¿no? La revisión eh, Judicial Review, la revisión constitucional de las leyes no solo hace este eh, eh, no solo hace que se bloquee, que se bloquee, es decir, que no se permita la exclusión o modificación de las consideraciones morales protegidas constitucionalmente, es decir, eh, en realidad, él, él dice, no es que incorpore la moralidad, pero no la excluye. Pff, al final, no me parece tan distinto una cosa de otra. no me parece tan distinto. en cambio, hay dos concepciones del derecho que sí me parece que, eh, tienen, eh, eh, que, que tienen más eh, en la literatura contemporánea más oposición a algunas tesis centrales del de neoconstitucionalismo, entendido de esta forma eh, como una parte de la cultura jurídica, que son lo que a veces se conoce como positivismo jurídico normativo o ético, del cual el gran defensor es Jeremy Waldron. Pero tal vez Jeremy Waldron, saben quién es, ¿no? Jeremy Waldron. Jeremy Waldron y tal vez también, eh, eh, o oh, sin tampoco, Tom Campbell. Pero que ha tenido algunos seguidores en España. No. no no, no lo siguen en todo, pero sí Francisco Laporta, muy amigos míos todos ¿eh? Alfonso Ruiz Miguel Liborio Hierro, Juan Carlos Bayón en la Universidad Autónoma de Madrid también García Amado que visita muy a menudo Latinoamérica y que es el más crítico del neoconstitucionalismo pensando ¿no? que, que dice esta frase que repite siempre como eslogan nadie pondera para perder que dice esto para criticar la ponderación nadie pondera para perder siempre, o Rafael Hernández Marín y el realismo jurídico que puede ser el americano que ha seguido Brian Leiter o eh, los eh, italianos de Génova a los que me refería. Estos sí son críticos con el neoconstitucionalismo eh, y creo que las razones de sus críticas son fundamentalmente eh, las tres objeciones a las que me referiré, pasemos, las tres objeciones a las que me referiré, que son... Eh, para ponerles un nombre, la objeción de la certeza del derecho, la objeción del activismo judicial y la objeción del moralismo constitucional. En el caso del positivismo normativo, claramente, porque su modo de concebir el ideal del autogobierno democrático exige, según estos autores, que las reglas jurídicas creadas re legislativamente sean siempre opacas a las consideraciones que subyacen a ellas para ser gobernados por aquellos a quienes hemos elegido y no por los jueces. Esta es la idea. El positivismo normativo es la explicitación del ideal ilustrado al que me referiré después de la certeza del derecho. Y la única forma que el derecho sea cierto es que yo pueda identificar los comportamientos, es decir, si una norma de tráfico, por decir un caso muy simple, establece que está prohibido circular por la avenida de insurgentes a más de 50 km por hora, yo puedo identificar lo que prohíbe esta norma y eh, seguirla eh, y, y orientar mi vida a partir de hecho. Eh, si la norma dice eh, está prohibido circular... Eh, eh, por la venida de insurgentes de un modo irrazonable ¿eh? o alguna formulación así. Bueno, yo no sé a cuánta eh, velocidad puedo ir eh, en esa... Esa es la, la, la tesis de, de, del, del eh, positivismo normativo. Que las formulaciones de este tipo que aparecen en nuestras constituciones y que cada vez son más usadas, debilitan la certeza del derecho y, por lo tanto, perjudican nuestra autonomía, porque sabemos menos cómo... cuáles serán las consecuencias de nuestros comportamientos, porque ahora si yo voy a 60 por la vida de insurgentes y la norma dice que no se debe conducir de manera irrazonable por la vida de insurgentes, bueno, ahí no sé si me van a sancionar o no. Esta, esta es, el, el núcleo de su crítica es este, ¿no? Por esto Jeremy Waldo tiene un libro que se llama La dignidad de la legislación, por recordarnos la importancia, y tienen un punto. Después diré por qué no toda la razón, pero tienen un punto, tienen un punto. Esto me parece que hay que reconocerlo. En el caso del realismo jurídico es un poco más difícil entender por qué ellos son tan contrarios al neoconstitucionalismo, porque en realidad si ellos son escépticos respecto a la interpretación, bueno, pues... El neoconstitucionalismo es como otra teoría de la interpretación. Son escépticos Si no hay ningún criterio para establecer cuándo inter una interpretación es correcta o no, ¿por qué les molesta el neoconstitucionalismo? No se entiende mucho. Si no hay criterio, pues no hay criterio. Bueno, tal vez, esto es una conjetura mía, tal vez por una cosa que dice el RAS de los realistas jurídicos escépticos en the, uh, Hart, Hart, the Concept of Law. De los escépticos que dice los escépticos son son como como absolutistas desilusionados como formalistas eh, frustrados ¿no? disappointed absolutists dice y yo que los conozco a todos estos incluido incluido Guastini Comanducci Pierluigi Chiesoni yo creo que ellos eh, su paraíso sería un mundo de la certeza absoluta con interpretación literal y sin dudas. La... Y como esto no es posible, entonces se convierten en disappointed, eh, absolutistas se convierten en escépticos. Me parece que sí, Me parece que esta es la explicación. Pero, bueno, Hart, es Hart. Eh, yo tengo un buen, buen, buen maestro en el que apoyarme. La expresión disappointed, absolutist, es de Hart, referida a los realistas americanos eh, críticos del formalismo. Y él dice esto y creo que tiene razón. Pero entonces vayamos a las objeciones. Vayamos a las objeciones. Primero, la objeción de la certeza del derecho. Eh, y esta es una objeción seria. Ya la he explicado un poco. Y, y, y es la que está detrás de la crítica al constitucionalismo principialista de Luigi Ferraioli. Eh, que también ha estado en México, ¿no? Luigi Ferraioli también, yo creo. Eh, ¿Por qué? Porque la idea es... La única forma de preservar nuestra autonomía es eh, a través de. Es, estaba en la obra de Fuller y la Rule of Law, A través de reglas claras que yo pueda saber cuáles serán las consecuencias de mis actos. Si yo no, 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 no tengo reglas claras, entonces no voy a saber eh, si mi comportamiento va a ser sancionado o no, y va a ser considerado prohibido o no. Por lo tanto, es garantía de nuestra autonomía la certeza y ser gobernados por reglas, por leyes y no. Por seres humanos, esta es la idea, y no eh, por la eh, discreción total. Y, y hay un grano de verdad en este argumento, y el ideal de certeza del derecho que estaba en, en la Ilustración, en Becaría, en Filangieri, esto siempre repite Luigi Ferraioli, que es como el Becaría de nuestro tiempo, digamos, ¿no? Hay que reconocerle claramente esta gran contribución. Eh, hay, hay un punto de verdad, precisamos esto. Pero lo precisamos de un modo extremo, de un modo extremo, es decir, llevado al extremo en el sentido de que siempre so solamente somos gobernados por reglas, si siempre las reglas son opacas a su fundamento. Yo tengo dudas sobre esto, tengo dudas, las he explicado en muchos de mis trabajos, pero ahora lo digo con un ejemplo de la vida cotidiana y con un ejemplo de un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un ejemplo de la vida cotidiana, que lo puse una vez, cuando, cuando yo era rector, lo puse así, yo dije, si yo le digo a mi secretaria eh, una mañana que tengo mucho trabajo, porque quiero terminar un paper, quiero terminar la presentación de la Corte Suprema de la Nación y tengo mucho trabajo, le digo, no me pases ninguna llamada esta mañana. y mi secretaria es eh, piensa que las reglas son opacas a su fundamento y es una secretaria que, que, que encantada del formalismo, que ha comprado el sardo del formalismo, bueno, no me pasa la llamada del ministro de Educación de Universidades, quiere hablar conmigo, cuando era rector urgentemente, no me pasa la llamada de mi hija, que ha tenido un problema en la escuela, y no sé qué necesita, no me pasa ninguna llamada, es un desastre de secretaria, no sé si lo ven ustedes, no respeta mejor mi autonomía, ¿cómo, cómo se puede resolver esto? Bueno, o bien porque en la formulación yo digo, no me pases ninguna llamada si no es muy importante, o bien esto, porque ella lo añade, porque va de su a, porque está implícito que es, eh, las llamadas importantes pasar pasármelas. No me pases ninguna llamada, es más opaco a su fundamento y taxativo que no me pases ninguna llamada si no es importante. Más. ¿Pero qué respeta más nuestra autonomía? Yo creo que la respeta más la segunda. Nosotros queremos secretarias que nos pasen la llamada al ministro de universidades, no que no nos pasen la llamada al ministro de universidades. Entonces, otra vez. Necesitamos reglas y necesitamos diffiders. Y necesitamos aplicadores prudentes, aplicadores que sepan eh, distinguir entre llamadas importantes y no. no. Necesitamos secretarias que sepan, una buena secretaria sabe distinguir cuándo la llamada es importante, debe pasarla y cuándo no. Eh, bueno, pongámoslo en el derecho. Este es un ejemplo de la vida cotidiana, pero creo que sirve para comprender que no es verdad que nuestra autonomía está mejor garantizada por reglas opacas totalmente a su fundamento. Que esto no es verdad. Porque produce consecuencias contrarias a nuestra autonomía. Contrarias a autonomía entendida solamente como la capacidad de decidir eh, y elegir mis fines, de decidir mi plan de vida. Solamente esto. No, pues no, no es en este sentido. Pongamos un ejemplo que sucedió en el siglo XIX en Estados Unidos, que algunas veces pone. Bueno, es este filósofo del derecho americano muy muy relevante, Michael Moore, siempre lo pone como ejemplo eh, eh, en sus trabajos, que es este Kirby V. Eh, United States. Bueno, Kirby era un sheriff que perseguía a una persona que había cometido un homicidio. Y e hizo para un barco en el Mississippi o algo así para detenerlo, pero tenía toda la autoridad para detenerlo, lo detuvo, lo detuvo, lo encarceló para que lo juzgaran. Pero este homicida, que había sido un homicida, era un correo federal, era un cartero, un correo federal. Y ahí es un delito federal, que siempre sale en los films americanos, yo por esto me hizo gracia, es un delito federal en Estados Unidos, obstaculizar, obstaculizar o impedir el correo federal. Este es un delito. Entonces este presentó una eh, eh, denuncia contra el sheriff por haber vulnerado este, cometido este delito federal. Y la corte tenía que pronunciarse sobre este asunto. Bueno, eh, el common law no debía estar tan desarrollado entonces y la corte argumentó que las interpretaciones literales, esta es una cosa que se decía en la Edad Media, ¿no? que llevan... A la, eh, que llevan a la injusticia, a la opresión o absurdas consecuencias, han de ser evitadas y que, por lo tanto, hay que apartarse en ese caso de su tenor literal. Pero ¿cómo lo diríamos nosotros un poco más sofisticadamente en la cultura continental y ahora también lo dirían así en Estados Unidos? Que, bueno, cometió la acción típica de obstaculizar el paso del correo, pero de manera justificada, de manera justificada porque él era el sheriff y tenía el deber de hacerlo o el cumplimiento de un cargo, que también se dice en el Código Penal Español, una de las causas de justificación es el ejercicio de un derecho, el cumplimiento del deber o, el, o, del deber o, o en el ejercicio de un cargo, me parece que dice. Bueno, esto. ¿Por qué necesitamos esta combinación? Porque si no, produciríamos consecuencias absurdas de este tipo. El derecho necesita esta combinación. El derecho es un asunto. La aplicación del derecho, en mi opinión, es un asunto de reglas y razones, de reglas y modos de acudir a las razones que justifican tener esas reglas. Esta es una cosa muy vieja, ¿eh? Aristóteles en la ética Nicómaco dice, bueno, las reglas son universales y tienen que serlo, pero hay casos en los que por razones de piquella, de equidad, debemos apartarnos de la regla para decidir adecuadamente. Entonces dice, yo he usado esta metáfora algunas veces de Aristóteles, dice, sucede como con los arquitectos de Lesbos, de la isla de Lesbos, que al parecer tenían una plomada que no era rígida y que permitía medir las eh, superficies irregulares. Y por lo tanto eran capaces de hacer las casas mejor porque medían las superficies irregulares. Esto es lo que dice eh, Aristóteles. Creo que esta es la respuesta. Es decir, y, y, y una cosa que, que creo que el que más he insistido he sido yo: esto no es una cuestión de ahora que tenemos constitucional, constitucionales rígidas, con Bill of Rights eh, y términos valorativos. Es una cuestión del derecho. El derecho de siempre, siempre ha habido esta cuestión en el derecho, siempre. En el derecho privado tradicional hay conceptos jurídicos indeterminados, hay buena fe y la honradez en los tratos, hay un montón, hay eh, el comportamiento de un padre de familia, hay un montón de conceptos que se usan de este modo, que se usan para inaplicar las reglas cuando se dan determinados casos y los jueces acuden a las razones que subyacen. Me parece que esto eh, es. es es, es una cosa que va de suerte. Eh, la primera objeción, de todas formas, pasemos a la segunda, pasemos. Eh, la primera objeción va unida a la objeción del activismo judicial. Claro, si socava la certeza de las reglas, entonces los jueces van a tener un amplio margen para aplicar el derecho conforme a sus convicciones personales y, de nuevo, el autogobierno democrático va a ser sacrificado. Entonces, esto obviamente lleva a razonar eh, de un modo. De un modo importante sobre la justificación de la judicial review y tener una respuesta a lo que en la literatura de los Estados Unidos constitucional se, se conoce desde un libro muy importante de, de 1962 de Alexander Beckel, un profesor de Yale, de, de, que el libro se llama The Last Dangerous Branch, y que, que, que ellos conocen como Counter-Majoritarian Difficulty. Counter esta es la mayor objeción, que es la que está en Jeremy Waldron, pero en España ha defendido con mucha eh, claridad y, y elegancia Juan Carlos Bayón, y en México es más o menos la posición de Pedro Salazar, que hasta anteayer fue el director de jurídicas de la, de la UNAM. Eh, ha terminado, no por nada, ha dejado de ser, ha terminado sus ocho años de director. Que, que no es decir no, no ha habido ninguna otra cuestión, era terminado su ejercicio. Bueno, ¿cuál es el problema? Pasemos. El problema en breve es el siguiente: si hay un desacuerdo profundo en nuestra sociedad acerca, por ejemplo, de si los derechos constitucionales incluyen el derecho a la eutanasia o a excluir la pena de prisión permanente revisable, que es una cosa que se ha discutido en España. Y concedemos el poder final de decidir dichas cuestiones a un tribunal constitucional, que a menudo las decide por mayorías ajustadas, estamos hurtando al Poder Legislativo su capacidad de decidir también por mayoría dichas cuestiones. Y ello sacrifica a la democracia, al menos la versión mayoritaria de la democracia. Bueno, yo creo que la, la, respuesta, la respuesta a esta objeción es eh, en realidad que el ideal de la democracia constitucional es un ideal que tiene que poner de acuerdo los tres subideales, y los tres subideales son el autogobierno, pero también el respeto de los derechos básicos de las personas y también la primotididua. Entonces, esto conlleva determinadas tensiones, es inevitable, y no hay una fórmula mágica, en el sentido de que hay... Culturas jurídicas, antes hablábamos con la doctora Ibarra de esto, hay culturas jurídicas en donde parece que han conseguido una cultura respetuosa de los derechos por parte de todos los ramas del Estado sin control de constitucionalidad, sin dar este poder a los jueces. Yo ponía el ejemplo de Holanda. En Holanda no hay control de constitucionalidad. Es más, la Constitución holandesa, que no tiene reconocimiento de derechos sociales, nada de esto, porque es antigua, dice que los jueces... Tienen prohibido inaplicar las leyes porque sean inconstitucionales. Es decir, no solo no hay, sino que hay la prohibición directamente. Eh, pero Holanda tiene una cultura jurídica de los derechos muy fuerte. Yo creo que eso depende del contexto. ¿no? Ahora hay muchos que defienden, también en Latinoamérica, críticos del Judicial Review, que defienden lo que se llama constitucionalismo débil eh, y que ahora, en virtud de un libro, un buen libro, de un profesor americano, Stephen Garbaum, que está, es profesor en la Law School de Los Ángeles, eh, eh, ha llamado eh, el, el Commonwealth Model of Constitutionalism, que fundamentalmente para lo que aquí importa significa eh, quitar la última palabra a los jueces, de, dejar que los jueces intervengan. La Corte Suprema del Canadá, por ejemplo, interviene en las cuestiones y puede decir que determinada ley es contraria a determinados derechos constitucionales, pero la última palabra la tiene el Legislativo. Las cámaras legislativas pueden decir confirmar esa ley o no, a pesar de lo que ha dicho la Corte Constitucional. En virtud de una cláusula del artículo 34 de la Constitución americana eh, canadiense que se llama Not Withstanding Clause. ¿no? Eh, algunos, por ejemplo, mi amigo Roberto Gargarella, que lo he dicho así, mi amigo Roberto Gargarella, tal vez el constitucionalista eh, y, y filósofo político más influyente, Roberto Gargarella, en el mundo hispano, eh, yo he dicho algunas veces que Roberto Aguirreela es demasiado entusiasta del "Not withstanding Paradise". Esta expresión me la he inventado yo. Del "Not withstanding Paradise". ¿Por qué? Porque bueno, en el Canadá ha sido usado 17 veces, no siempre para causas muy nobles, no siempre para causas muy nobles, y no veo en qué sentido es la solución. No digo que para el Canadá esté mal. Tal vez en la cultura jurídica del Canadá, eh, como Nueva Zelanda y otros casos, hay eh, algunos esto de Australia, no sé qué, no sea bueno. Pero yo pienso que en México o en España o en nuestras culturas eh, quitarles la última palabra a los jueces es convertirlos en irrelevantes institucionalmente tal como es nuestra cultura jurídica, si tú les quitas la última palabra, en España tenemos un, un caso de esto. En España se hizo la Constitución antes que se crearan una estructura cuasi federal de comunidades autónomas, entonces se, se concibió un Senado que teóricamente aparece como Cámara Territorial, pero que de hecho, en la estructura, arquitectura constitucional española, el Senado es solamente una Cámara de segunda lectura. No es otra cosa que una Cámara de Segunda Lectura. Y es irrelevante en el sistema político español del Senado. Porque el Congreso lo único que pasa es que detiene, eh, eh, ralentiza sus decisiones. Pero si el Senado hace determinadas enmiendas, el Congreso en el próximo mes puede reconocerlas o no. Y esto lo ha convertido en irrelevante y yo creo que es lo que pasaría imaginemos que se dijera que las decisiones sobre la constitucionalidad de la corte mexicana las que esperamos hoy sobre la prisión preventiva oficiosa la que esperamos hoy eh, no son la última palabra pues el legislativo y el ejecutivo lo consideran irrelevante es relevante porque es la última palabra por esto es relevante y la esperamos todos para saberlo por lo tanto, yo, yo, yo no creo que, que sea imposible justificar en determinadas culturas eh, la, la strong judicial review, como dicen en inglés. Creo que no, y creo que eh, eh, en este sentido la contribución ha sido eh, muy, muy, muy buena de muy buena de, de algunas cortes y de la corte mexicana también. Porque hay otra acusación de activismo judicial que debemos eh, aclarar. Algunas veces se usa la expresión activismo judicial en un sentido ideológico, claramente. Personas que no son partidarias de un Estado social y de un Estado del bienestar y de la distribución de la riqueza, sostienen que los jueces eh, en Latinoamérica y la Corte Suprema Mexicana son activistas porque toman decisiones de protección de los derechos sociales que comportan determinada, al menos pequeña pero determinada redistribución de la riqueza. Eh, yo creo que esa, eso no es activismo judicial los jueces los jueces eh, la corte suprema mexicana los jueces tienen este poder de acuerdo con la constitución la constitución les hace, les hace garantes de los derechos sociales lo dicen las constituciones. Esto no es activismo judicial. Cuando toman una decisión, no sé, recuerdo haber leído una sentencia, se acordará mejor sobre unos enfermos de SIDA que solicitaban un pabellón. El pabellón este, un caso famoso, ¿no? De, sí. Bueno, pues esa decisión. Protegió la salud de acuerdo con lo que decía la Constitución mexicana. No, no es una decisión activista. Además, es una decisión bien hecha, porque es una decisión colaboradora con el Ejecutivo, y bien hecha además. Pero no es decisión activista. No es este el problema. ¿Cuál es el problema de la protección de los derechos sociales en Latinoamérica? Puedo decirlo con Ferrayoli. Me estoy extendiendo un poco, pero en diez minutos termino. Eh, puedo decirlo con Ferrayoli. Ferrayoli distingue, y lo distingue bien, las garantías primarias de protección de los derechos de las garantías secundarias. Cuando se refiere a los derechos sociales, dice que los derechos sociales, las garantías primarias, son la actividad del legislativo y el ejecutivo, por ejemplo, el derecho a la salud. Una garantía primaria es generar un sistema de salud accesible a todos los ciudadanos, con una red hospitalaria, con un sistema de asistencia primaria. Esto es la garantía primaria. Así es como se cubre. La garantía secundaria, la intervención de los jueces, que tiene que servir porque hay un caso de discriminación, porque esta persona fue llevada a un hospital que estaba demasiado lejos de su casa y esto no era razonable. Esto es lo que pueden hacer los jueces. Pero, yo he hablado de esto con Luigi Ferraioli, que tengo muy buena relación y me ha dicho que está de acuerdo totalmente, porque él no lo dice así. Pero yo lo diría así: y este es el problema de los jueces en Latinoamérica, de las cortes. Las garantías secundarias sin garantías primarias son. Estériles. Son impotentes más que estériles. Son impotentes. ¿Por qué? Porque si no hay un sistema de acceso a la salud universal, si no hay una red hospitalaria, ¿qué pueden hacer los jueces? La Corte no puede crear una red hospitalaria. Es decir, en mi opinión, un Estado de bienestar... El, la protección primera de los derechos sociales, y esto lamentablemente no está en el núcleo de la discusión en Latinoamérica, ni siquiera en un defensor tan fuerte de la igualdad como Roberto Gargarella. Yo se lo he dicho muchas veces, ahora escribí una recensión sobre su último libro diciéndole, la primera garantía, la garantía primaria de los derechos sociales es una eh, administración robusta, beberiana, digamos así, beberiana, robusta, eficiente e imparcial. Esto es lo que existe en los países escandinavos y lo que existe algo menos poderosamente en toda Europa, también en España. Una administración robusta, imparcial y eficiente. Sí, esta es la primera garantía de los derechos sociales porque es la única forma de hacerlo. Y para eso, para eso la primera cuestión es eh, la redistribución de la riqueza. El Estado tiene que ser capaz de... Eh, 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 recaudar eh, para, 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 para el gasto eh, público, recaudar un tanto por ciento más elevado del Producto Interior Bruto. En los países escandinavos recauda más del 50% el Estado. Más del 50%. En España recauda más del 40, en algunos años 43, 44. En México recauda en torno al 20%. Estamos hablando de esto. En México y en otros países latinoamericanos, eh, no, no solo en México. Bueno, no, 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 hay, no hay una varita mágica. Eh. Hay una administración beberiana que quiere decir una redistribución de la riqueza. Si no, no hay madera. No hay manera. Es decir, no, no podemos poner esa carga en los jueces porque no tiene ningún sentido. Los jueces no pueden crear, insisto, un sistema hospitalario accesible a todo el mundo en condiciones de igualdad. No, no tienen institucionalmente la, 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 la autoridad. Carecen de esta autoridad institucionalmente. Me parece que esto es muy importante respecto. A, a, a la objeción del activismo judicial. Pasemos a la última, la objeción del moralismo constitucional, y voy terminando. Eh, la objeción del moralismo constitucional, que por ejemplo han dicho dos mm, autores eh, hispano italianos uno español y el otro italiano, que han escrito cosas muy buenas sobre constitucionalismo, que son Pablo Comanducci y Luis Prieto Sanchís. Luis Prieto Sanchís, uno de los españoles, si lo conocen, no sé si lo conocen mejor en estas cuestiones de constitucionalismo, en mi opinión. Pero ellos han dicho, bueno, hay un problema también, que es el problema del moralismo constitucional. ¿Qué quiere decir el problema del moralismo constitucional? Quiere decir que si ahora el neoconstitucionalismo tiende a sacralizar la Constitución y, por lo tanto, a identificar la Constitución con la moralidad, entonces perdemos la capacidad de crítica acerca de cuestiones que tal vez la Constitución establece inadecuadamente también, ¿no? Y perdemos esta capacidad de crítica. Y ellos han insistido muchísimo en este punto. Eh, en, 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 en un, es un modo de decir lo que Carl Smith, después de la Segunda Guerra Mundial, llamó en un texto que a veces repiten la tiranía de los valores. Esto es un poco lo que significa, la tiranía de los valores. Bueno, eh, la, las dos respuestas que daría estas son las siguientes. La primera es una cautela. A ver, nadie piensa que la Constitución... Eh, nadie, ni siquiera Dworkin, como pondré de manifiesto, piensa que la Constitución incorpora toda la teoría de la justicia. Dworkin dice, yo tengo una teoría de la justicia distributiva muy exigente, que ha desarrollado en sus obras de filosofía política, que requeriría cambios enormes en la distribución de la riqueza en Estados Unidos, pero no pienso que esa teoría de la justicia esté incorporada en la Constitución americana, porque esto sería absurdo. La Constitución Americana tiene sus límites, ¿no? ¿no? La lectura moral que Tworkin defiende no quiere decir incorporar su teoría de la justicia en bloque en la Constitución. Pondré un ejemplo más para entendernos. La Constitución Española, como todas las constituciones, concede el derecho al voto, eh, al menos en, en las elecciones generales, a los ciudadanos españoles. Bueno, esto es normal y está bien. Pero ¿cuál es una consecuencia de esto que uno podría considerar moralmente inadecuada? La consecuencia es que en España, que ha habido mucha inmigración en los últimos años, tal vez 3, 4 millones de personas han ingresado a España, muchos de Latinoamérica, pero muchos otros eh, del de, 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 de África, eh, dado que conseguir la nacionalidad en España para estas personas es muy complicado tienen que demostrar años de residencia o pierden, entonces hay estudios que dicen que de media se consigue la nacionalidad entre 10 y 15 años, cuesta. Bueno, esto me parece injusto a mí, porque estas personas son gobernadas, son gobernadas, son gobernadas eh, y por decisiones en las que ellos no pueden influir, es contrario claramente al autogobierno democrático. Es una forma contemporánea, lo he dicho a veces así provocativamente, es la forma contemporánea del sufragio censitario dejar a unos aparte, que son muchos, ya, que son muchos aparte del voto, que no pueden tomar decisiones. Es una forma contemporánea. Yo pienso esto y pienso que podemos compartir esta idea que digo, pero esto no significa que yo pienso que un recurso de amparo debe triunfar solicitando esto. Puede ser que pueda eh, triunfar solicitando la inconstitucionalidad de determinadas... Eh, aspectos de la ley de extranjería o de determinados aspectos de, del código civil para alcanzar la nacionalidad, que es una cosa parcial, pero no que como es injusto entonces hay que darle automáticamente la nacionalidad a alguien que lleva dos años porque lo pide. No, la constitución tiene límites. ¿Por qué? Porque la constitución, porque la aplicación del derecho... No es la aplicación de la moralidad. Es la aplicación de la moralidad de una a veces de una manera institucionalizada y hay setos institucionales. Yo lo he dicho a veces así. Hay setos institucionales. Pueden preguntarme, veamos de, de esto. La segunda cautela, precisamente, tiene que ver, pasemos. Ah, no, ya estamos. La segunda cautela tiene que ver con estos setos institucionales. Tiene que ver con los límites acerca de lo que Dworkin denomina la lectura moral. Eh, y, ¿Y cómo anclamos esto en nuestra realidad social? Por ejemplo, en el derecho y no en filosofía moral, necesitamos que haya determinadas decisiones finales, determinadas decisiones que acaban con el conflicto. Y cuando la decisión es final, la decisión de la Corte Suprema, a veces puede ser en su caso la Corte de Costa Rica, pero cuando la decisión es final, esa es la decisión que vale. Y a veces, puede que, que, que es la que vale, que es final, no quiere decir que es infalible, ¿verdad? Puede ser final y equivocada. Esta es una distinción que, que hacía Hart, Hart. Y yo, si me permiten, pero voy terminando, si, no, si me permiten, eh, lo, digo, lo, lo, lo digo con este ejemplo. Yo he llamado a esta distinción de Hart entre... Definitividad e infalibilidad de las decisiones judiciales la ha llamado la doctrina Julia Roberts y entonces la expongo por ahí porque siempre las doctrinas jurídicas tienen nombres de autores aburridos y doctrina Julia Roberts es un poco más divertido porque hay una película eh, que está basada en una novela de este John Grisham de eh, bestsellers jurídicos que se llama The Pelican Brief el informe pelícano no sé si ustedes la han visto en su momento fue importante porque el director es Pacula y no, no 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 es una película fue importante protagonista organizada por Julia Roberts, donde es igual ahora la película, donde al principio ella es una estudiante de derecho en una law school americana y su profesor les pone un caso, esto es una película, no una novela, un caso de verdad de la jurisprudencia de los Estados Unidos, que es un caso de 1986, eh, Bowers vs. Hardwick eh, en donde eh, la policía había entrado en domicilio de Georgia a la búsqueda, con registro domiciliario autorizado por el juez, a la búsqueda de determinados drogas, buscaban droga, eh, no la encontraron droga, pero encontraron dos señores masculinos eh, manteniendo relaciones sexuales. Entonces los detuvieron y los procesaron por una ley que había en Georgia de, eh, de sodomía del siglo XIX. Los procesaron. Entonces, esto llegó hasta el Tribunal Supremo, que pensaba por la privacy. El profesor propone este caso y, y los estudiantes hablan que no, esto vulneraría la privacy. Julia Roberts, el, el personaje de Julia Roberts, hace un, un alegato a favor de la inconstitucionalidad de esta ley de Georgia, etc. Y el profesor le dice, bueno, pues en el Tribunal Supremo ha decidido de otro modo, ha decidido que es de acuerdo con la Constitución, que estas son cuestiones de evaluaciones morales de las sociedades, de acuerdo con la Constitución. And so what, le dice el profesor al personaje Julia Roberts. Julia Roberts contesta, eh, they are wrong, they are wrong, están equivocados. Esto es lo que contesta, están equivocados. Bueno. Ahí se me ocurrió la doctrina de Julia Roberts, pero todavía no me atreví a escribirlo esto. Pero en 2004 la corte se de, de resolvió un caso también muy famoso que se llama Lawrence versus Texas. Ahora de una ley de sodomía, de una ley contraria a, a la, que penalizaba la homosexualidad masculina solamente, la homosexualidad masculina eh, en Texas llegó a la corte y la corte dijo eh, que era inconstitucional y además eh, como ahora ha hecho en Dobbs, eh, utilizó el overruling y dijo, y dijo, dijo textualmente, dice la sentencia, la sentencia de la corte dice, estábamos equivocados cuando decidimos Bowers y estaríamos equivocados si ahora lo mantuviéramos. Por eso anulamos el precedente de Bowers y declaramos inconstitucional. Estábamos equivocados cuando decidimos Bowers. They are wrong, dijo Julia Roberts. O sea, Julia Roberts tenía razón entonces ya me decidí a usar el nombre doctrina Julia Roberts porque la, la película es antes de, de, de Lawrence versus Texas es antes de la segunda sentencia es antes entonces esto estuve working en Barcelona y lo expliqué y le hizo mucha gracia mucha gracia es, eh, esto a working y working después me envió un correo electrónico el último correo electrónico que yo tengo de working me un correo electrónico me acuerdo mucho de esta estancia me lo puse muy bien no sé qué me acuerdo mucho y me acuerdo mucho mucho de Neruda, explicaré que es un segundo, porque Neruda, eh, me acuerdo mucho de Neruda y de Julio Roberts, de la doctrina Julio Roberts, o sea que tengo este mail todavía de King con esto. No, Neruda era porque yo en la presentación del seminario era rector entonces, eh, usé una oda que tiene a García Lorca, a Pablo Neruda precisamente, porque dice en, un, en unos versos, y van volando al cielo los erizos y van volando al cielo los erizos. Y el último libro de Edward King, importante que discutíamos en el seminario, se llama Justicia para Erizos, Justice for Hedgehogs. entonces Y esto le hizo mucha gracia, van volando al cielo los erizos. Bueno, esta es, por lo tanto, yo creo que podemos resistir a la objeción del moralismo constitucional. Bueno, Yo estoy trabajando un poco ahora y mi proyecto futuro sería escribir un libro que se llamaría Reglas y Razones hacia una teoría del razonamiento jurídico, tratando de mostrar cuáles son estos setos institucionales que enmarcan el razonamiento jurídico exactamente y cuál es el alcance. si quieren preguntarme algo sobre esto, termino muy rápidamente. Eh, pasemos. termino muy rápidamente diciendo otra cosa. En contra de, de la, la certeza absoluta y el formalismo, ¿no? En contra del formalismo. El formalismo tiene su encanto, tiene su charme, el formalismo. Hay un artículo de Sauer, que fue el director, el supervisor de Ana María, que se llama formalismo. Un bello artículo, antiguo, formalismo. No, no, está en Harvard o Yale o Zurna o algo, pero un bello artículo. Y él pone de manifiesto los... los, los el charme del, del, del formalismo. Pero claro, no lo podemos llevar al extremo. Y los que hemos vivido en culturas así, yo mismo, lo, 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 lo sabemos, que en determinadas culturas, una cultura muy formalista es compatible con la máxima arbitrariedad. Esto yo, yo me acuerdo cuando era joven, final del franquismo, la cultura franquista era muy formalista y muy arbitraria. A la vez. Y esto es algo que tal vez deberíamos pensar mejor. En la pandemia, y ahora sí termino, en la pandemia, eh, que no sabíamos qué hacer en el lockdown y no sé qué, bueno, como todos tenemos esto, las plataformas de televisión, una vez en una de estas eh, plataformas daban una película que no había visto, que es una una versión cinematográfica magnífica, los actores son magníficos del mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no? Eh, y el mercader de Venecia es esto de Shiloh, que cortarle la, la, una libra de carne, hacen un contrato, le presta un dinero y dice si no tiene, eh, si tal el día que cumple el, el vencimiento del plazo, no entrega el dinero, entonces el, el acreedor podrá cortar una libra de carne de la carne del ¿de deudor, del deudor, y Shiloh, que era un judío que le había prestado el dinero a Antonio, quería cortarle una libra de carne al lado del corazón, es decir, hacerle morir. no Entonces, eh, una mujer, esta um, Portia, Portia se disfraza de, de juez. Eh, se disfraza de abogado de, que viene de Bolonia como si fuese un hombre y utiliza un argumento para mostrar que cuando hay muchas normas, elegir unas o elegir otras es arbitrario. Es arbitrario y de esta manera tú puedes conseguir la aplicación arbitraria. Y frente a la pretensión de Shylock, de contesta sí. Pasemos, contesta sí. Dice la otra y al final. Bueno, un momento, un momento, dice, ve, ve, vamos a ver, vamos a ver, está bien. Tú tienes el, de, el derecho de cortar la libra de carne, pero hay otra regla en Bolonia que establece que tú no puedes derramar ni una gota de sangre de un cristiano en Bolonia. Y si lo haces, entonces eh, perderás eh, todas tus propiedades, serás condenado por no sé qué, etc. Es decir, ¿qué quiero decir? Que una regla parecía clara que establecía una determinada obligación contractual puede con una buena argumentación ser replicada por otra regla que produce la consecuencia contraria porque en realidad muy a menudo una concepción muy formalista que era la que tenía Sherlock es compatible esto con eh, una concepción muy arbitraria es decir otra cosa y yo digo al final que podemos aprender de Shakespeare es que no es una buena idea concebir el derecho como un libro de reglas que se autoplican a, a los casos y no solo porque en muchos supuestos generan soluciones patentemente injustas, sino también porque dicha concepción se presta fácilmente a una aplicación llanamente arbitraria. No hay, por lo tanto, buenas razones para sentir nostalgia de tal concepción. Bueno. Por esto termino, pasemos que hay una, una imagen final de estos mis preferidos filósofos políticos. Thomas Jefferson y Nicolás de Condorcet eran del mismo año y muy amigos entre sí. Jefferson fue embajador en París y iba a las tertulias de casa de Condorcet, con la mujer de Condorcet, Son muy amigos, hay cartas entre ellos preciosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreso, por, por, por esta tan brillante intervención. Tengo muchísimas preguntas que nos han llegado tanto del auditorio como eh, de las redes, por las redes sociales de la Corte. Intenté agrupar algunas de ellas para hacer esto un poco más sencillo. Eh, y quisiera comenzar, eh, porque hay mucha inquietud sobre lo que está haciendo ahora la Corte Suprema de Estados Unidos en relación pues, con que está haciendo overruling. De ciertas reglas que parecían consolidadas, e incluso parecía que el debate moral sobre estos temas estaba cerrado, por lo menos en ciertos sectores académicos, jurídicos. Entonces, sobre esto, eh, preguntarle, ¿no? ¿Qué consideraciones morales incluye o no excluye el derecho? ¿Y cuál sería el lugar de los argumentos morales en los choques entre principios constitucionales? Sí, eh, bueno, primero sobre la evolución de la Corte Suprema de Estados Unidos. Jo crec que Dobbs, eh, que és la sentència que eh, anula overrules eh, Roe versus Wade, jo crec que Dobbs és la conseqüència de dues coses. Eh, I això hi ha ho en la cultura jurídica americana. Una de una ofensiva conservadora republicana que comienza con el presidente Nixon, comienza con el presidente Nixon de poner en la corte personas eh, eh, contrarias, digamos, al, Substantive due process y a una concepción más eh, incorporacionista de la moral. Y poner personas eh, originalistas en la interpretación, ¿no? que consideran que en realidad lo que hace la Corte Suprema al interpretar la Constitución es recuperar las intenciones o eh, los textos de los eh, autores, de los founding fathers. ¿no? Esto es una cuestión y han tenido éxito en los últimos años, además, muy en la agenda del aborto. Es decir, los últimos fueron nombrados, Cabaná, Gorsak, la mujer esta última, que no me acuerdo cómo se llama, eh, fueron puestos porque eran contrarios al aborto. Esto se sabía. Y Escalía había advertido, vamos, por el aborto. Escalía había advertido en sus votos particulares. Es decir, el Partido Republicano puso en la agenda este punto de una forma tremenda. La segunda es la countermayoritaria en difficulty. Es decir, en Estados Unidos también hay demócratas que piensan que Roe no fue una buena idea. Cuando se decidió Roe, uno de los autores más importantes en la judicial review americana, John Hartill, y autor de una de las teorías de judicial review más importantes, Democracy and Distrust, que es un libro clave en la historia, criticó Roe. ¿Por qué? Porque ellos piensan bueno, cómo sería en Europa, ¿no? piensan que hay que dejar que se decante en la mayoría de los estados ¿no? que se vaya decantando en las mayorías legislativas, no establecer ilustradamente eh, un derecho ¿no? como hizo Rowe y, y, y por lo tanto eh, eh, y las dos cosas juntas, claro eh, hacen posible que la corte ahora diga, porque lo que dice es devolvemos este poder a las legislaturas de los estados esta es la decisión y claro, eso tiene sus luces y sus sombras. Yo soy partidario de Row. bueno, ¿no? Row tiene muchos problemas, esa distinción de los trimestres, la viabilidad, un lío, pero soy partidario en el núcleo de Row eh, de todas maneras. Ahora, eh, ¿cómo se incorpora la argumentación moral, en mi opinión, a las cortes, la americana o la mexicana o la mía, la Corte Constitucional de España? Bueno. Yo creo que en este punto eh, un buen modo de entenderlo es, es asumir eh, la doctrina de la razón pública como la llama John Rawls. ¿Qué quiere decir la doctrina de la razón pública? Quiere decir que eh, se pueden defender todas las posiciones, pero no todas las razones son razones en el ámbito público. Las razones deben obedecer al principio de reciprocidad deben poder ser razones aceptables por los otros, que tienen convicciones distintas a las mías. Es decir, se puede acceder a cualquier azotea, pero no por todas las escaleras. Hay escaleras excluidas. ¿Qué, qué quiere decir esto? Alguien puede defender que la Constitución americana mmm, no regula nada sobre el aborto y otro puede defender que la Constitución americana concede un derecho al aborto, pero... Los argumentos no pueden ser del tipo de, no porque los que abortan irán al infierno, por ejemplo. Este no es un argumento que se puede usar en el ámbito de la razón pública. No, o la pena de muerte. Yo defiendo la pena de muerte, digo que la pena de muerte no es cruel porque yo soy kantiano y Kant defendía la pena de muerte. No, esto no puede ser. Porque esto no puede ser un argumento para un no kantiano. Esto no puede ser. Tienen que ser argumentos que pasen el filtro de la razón pública y que estén amparados por el principio de reciprocidad. Y creo que esta es la única receta. En lo demás, si pasan en el filtro de la razón pública, confiemos en los agentes morales y en el diálogo racional. No tenemos nada más, los seres humanos. Confiemos en que la actividad de dar razones es la actividad característica de los seres humanos. Los seres humanos somos sensibles a razones. No tenemos nada más. Y eso no dice quién tiene la razón, no está determinado. Dice solamente en qué marco se puede dar. Confiemos en que esta es una buena manera. Claro, esto es la teoría ideal, ya lo sé. En la teoría no ideal, los jueces tienen eh, prejuicios ideológicos, los poder ejecutivo presionan sobre los jueces, el presidente en Estados Unidos tiene mucho poder a la hora de determinar quiénes son. Esto es verdad. Pero la única manera en que yo creo que, por ejemplo, ya, ya que he dicho antes un momento a Antonio Escalía y lo he dicho críticamente, pero yo he leído muchos votos particulares de Antonio Escalía y casi nunca estoy de acuerdo con Antonio Escalía en las decisiones. No digo nunca porque a veces sí, pero casi nunca estoy de acuerdo con Antonio Escalía. Pero considero que fue un gran magistrado del Supremo. ¿Por qué? Porque jugaba en este ámbito de la razón pública y daba razones que todos podemos comprender. Porque yo creo que esto es como juristas lo que nos justifica. Hay algo que el razonamiento jurídico en el que nos reconocemos. Somos capaces de decir que es un gran magistrado, alguien que políticamente piensa muy distinto de nosotros. Y esto es positivo, yo creo. Y este es el marco que tenemos que hacer. Y no hay, eh, eh, yo creo, dicho respondiendo más a la pregunta, en estas cuestiones el recurso a la argumentación moral es inevitable llamemos o como llamemos, habrá recurso a la argumentación moral. Entonces, solo establezcamos que eh, la argumentación moral será en las condiciones adecuadas y las condiciones adecuadas son, en mi opinión, la doctrina de la razón pública. Muchas gracias. Eh, hay otras preguntas que sobre todo creo que eh, se responderían si usted pudiera, por favor, precisarnos cuándo debe considerarse que un juez está siendo activista y, en todo caso, si usted piensa... Que un juez activista debe ser, debe ser considerado un buen juez o no es así? Bueno, eh, hay, hay muchos sentidos de activismo. Yo ahora estoy dirigiendo la tesis doctoral a un profesor colombiano que, que, que ya no es un joven doctorando, sino que ha hecho la tesis doctoral y que seguramente algunos de ustedes conocen o han leído, que se llama Leonardo García Jaramillo y que es una persona eh, conocida. Y, y Leonardo está haciendo la tesis doctoral sobre el activismo judicial. Bueno, hago alguna precisión. Activismo judicial se usa en muchos sentidos. En algún sentido, activismo judicial es un juez, digamos, eh, eh, que ejerce las virtudes judiciales con, 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 con agudeza y, y con compromiso. En ese sentido es positivo. Y hay sentidos de activismo judicial que son negativos. Si, si activismo judicial se entiende con aplicar eh, 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 el derecho apartándose de lo que establece eh, las leyes y, y la Constitución. Eh, depende de lo que queramos decir. Es decir, hay un, si activismo judicial quiere decir jueces eh, comprometidos con la constitucionalización, eh, eh, con la democracia constitucional, y por lo tanto dispuestos a extraer las conclusiones que la demo, los valores de la democracia constitucional... Eh, um, eh, establecen, yo creo que es bueno tener jueces así. Si activismo judicial, y pondré ejemplo de esto, si activismo judicial quiere decir jueces que se apartan, que se apartan, que forzan fuerzan el texto constitucional, yo creo que ese activismo no, no es bueno y, 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 y nos aparta de, 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 de digamos, un, un sistema, una arquitectura institucional virtuosa. Pondré do, do, dos ejemplos de Latinoamérica que a mí me parecen, no he leído estas decisiones que a mí me parecen claramente activismo judicial en el sentido negativo. Uno es la decisión que tomó la Corte Constitucional de Bolivia hace algunos años, no la actual, eh, reconociendo un, un recurso del presidente Evo Morales que había perdido el referéndum para cambiar la Constitución para poder optar a un tercer mandato. Eh, y la Corte estableció que impedirle, eh, había perdido el referéndum, había perdido, la Corte estableció que impedirle eh, optar a un tercer mandato era vulnerar su derecho al sufragio pasivo y que por lo tanto él tenía derecho al tercer mandato, aunque, aunque la Constitución lo prohibiera. Esto, dijo, esto me parece un caso. Digamos, espectaculares es decir, una, ¿cómo va a ser? Hay un montón de países, Estados Unidos tiene la limitación de mandatos. ¿Cómo va a ser que el derecho al sufragio pasivo hace inconstitucional limitar los mandatos? Si además están limitados por la Constitución y además había perdido un referéndum. Esa es, es la falta, digamos, de lealtad eh, a la democracia constitucional, de, 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 en este caso, Evo Morales. No, no tengo nada contra Evo Morales, eh. ese es un ejemplo. Además... Puedo decirlo aquí porque una vez me invitaron en La Paz, poco antes de la pandemia, y me invitaron a Sucre, donde está la Corte Constitucional. Me invitaron. Y me invitaron a tener una sesión con la Corte. Entonces, algunos No, no era la Corte que había decidido esto, era una Corte posterior. Ya. Entonces, uno de los magistrados de la Corte, una magistrada en concreto, me preguntó: ¿Y usted cuál, cuál eh, piensa que es la imagen que tiene nuestra Corte en Europa? ¿no? Y ¿Usted es un profesor de Europa? ¿Qué imagen tiene? Yo les dije, bueno, es vista con, con curiosidad porque ustedes son esto de la corte plurinacional, todo esto, las cuestiones de los indígenas. En Europa esto interesa mucho, ¿no? Y ver cómo resuelven. Y en este sentido es vista con mucha curiosidad. Algunas decisiones que ustedes han tomado son comentadas. Pero también hay una decisión que tomó esta corte. Les dije, les expliqué esto un silencio totalmente, pero se lo dije, se lo dije a la Corte. O sea, que si lo dijo, lo dije a la Corte, a los miembros de la Corte, se lo puedo decir a ustedes. Esto me parece que es una decisión... Y la otra que me parece que es distinta, la otra que me parece una decisión... Uh, eh, no, no tan grave como esta, esta me parece grave, porque me parece una deslealtad a la democracia. Esta. La otra, no tan grave, pero creo que había que hacerlo de otro modo, es... Eh, la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de reconocer eh, el matrimonio de personas del mismo sexo y decir que la Constitución lo amparaba, a pesar de que la Constitución eh, del Ecuador tiene un artículo que establece que solo será matrimonio la unión de un hombre y una mujer. Bueno, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es cambiar la Constitución. Está claro, iniciar una reforma constitucional. Es decir, si tú tienes una constitución que dice solo eh, será matrimonio en la unión de un hombre y una mujer y piensas que esto no es discriminatorio respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, que yo lo pienso, estoy de acuerdo eh, en el fondo de la cuestión, eh, no, no es esto el tema, pues cambiemos la constitución. No forcemos la interpretación de este modo diciendo ahora que aunque esto dice, la constitución reconoce un derecho al matrimonio de personas del mismo sexo. Esto me parece forzado en demasía. Esta segunda situación, la primera creo que es clara, esta segunda, poco más discutible, tiene, si quiere alguien que me pregunte sobre esto, tiene el problema de, eh, todavía estamos esperando hoy, ¿no?, esto de la eh, prisión preventiva eh, oficiosa, eh, tiene el problema de saber cuándo consideraremos que es forzar o no. ¿Qué quiere decir forzar en este sentido? Es decir, lo que parece, me decían, ¿no?, y me decía eh, el doctor Ibarra que parece que, la corte se inclinará por una interpretación eh, conforme por una decisión que con, conlleva una interpretación conforme eh, del artículo bueno conforme es conforme no digamos nos inventamos conforme y, y esto no no estoy seguro no conozco suficiente eh, de, 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 antes de llegar aquí ya me había enterado del problema, porque además yo soy muy amigo de Jordi Ferrer, que, como saben, está en México y ha intervenido en esta cuestión. Eh, tal, y claro, pues yo lo vi en las redes, me lo dijo Jordi, bueno, en fin. Eh, he estado, he leído el artículo de Chisco pero yo no tengo. Esto lo saben mejor ustedes que yo. No lo sé cuál es el límite en este caso. No, no lo sé, sobre todo porque no sé exactamente, porque lo que defiende Jordi Ferré es que oficiosa no significa automática, porque en España oficiosa sería de oficio, y de oficio en España se entiende normalmente que una decisión de oficio de un juez o tribunal es una decisión que toma, eh, puede tomar aunque no haya instancia de parte. Esto es como se entiende de oficio. Aunque no haya, haya instancia de parte. Este es el uso habitual. ¿Es el uso de oficiosa aquí? No lo sé. Esta es la pregunta. Sí, sí, ¿Oficioso significa exactamente de oficio? Como Jordi piensa esto. Jordi dice esto. Dice: Oficioso significa de oficio. Entonces, la interpretación conforme dice: Esto no quiere decir automática. Esto quiere decir que en el caso del catálogo de delitos del artículo 19, el juez puede tomar esta decisión, aunque no se la solicite el fiscal. Pero no quiere decir que la. Eh, tiene que tomar automáticamente en todos los casos. Esta es la interpretación conforme. No sé, la verdad. No sé. Pues muchas gracias. Eh, en conexión con esto que acaba, que acaba de explicarnos, y además con la definición que ya nos dio de, constitu de moralismo constitucional, eh, quisiera preguntarle, porque creo que este debate se relaciona claramente con si los jueces constitucionales pueden o no controlar la constitución, es decir, hasta dónde llegan los límites de los jueces constitucionales y quería eh, pues eso preguntarle cuál considera que es el margen que tiene un juez constitucional para hacer este tipo de, de interpretación sí este es un tema apasionante y hay literatura muy compleja y explicaré por qué es apasionante y también problemático eh, que pueden controlar la constitucionalidad de la constitución parece una casi paradoja pero pueden controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales que en el origen eh, del de constitucionalismo se llamaban leyes de reforma constitucional, pueden controlar. Y uno diría, hombre, en los aspectos formales es claro que pueden controlarlo. Si sí, el legislativo hace una reforma de la Constitución y se salta al procedimiento que se establece en la Constitución para hacerla, todos diríamos que tiene eh, la capacidad de controlar formalmente ese procedimiento. Pero sustantivamente puede... Sustantivamente es más difícil. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional normalmente, digamos, cambiará algo que la Constitución actual establece. Entonces, será contraria a lo que la Constitución eh, eh, actual establece. Si no tuviera esta capacidad, perdería la capacidad de reformar la Constitución. Pero hay un modo de entenderlo que tal vez es sensato, que es que hay en la Constitución. En las constituciones hay un, un núcleo, eh, eh, un core, un núcleo, eh, digamos, eh, que, que, que determina la identidad. A veces lo dicen así, la identidad de la constitución, y que las reformas constitucionales deben mantener esa identidad, y que si vulneran esa identidad, tal vez pueden ser declaradas inconstitucionales. Bueno. Este problema es teórico, pero también es de lo que dice la Constitución, ¿no? Es cuando establece la reforma eh, que la Constitu por ejemplo en España esto hace la Constitución muy rígida y muy difícil de reformar. En España hay dos procedimientos para reformar la Constitución. Se ha reformado solo dos veces en cuestiones menores, o no importa. Solo dos veces por la forma fácil de reformarla, que es si, si no son los artículos de la de la de la, de la al título preliminar y, y, y sobre todo los derechos fundamentales. Del título primero que establece la Bill of Rights y de la corona, que también la protegieron así, y el, 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 el título de la corona. Eh, si no, se necesita solamente mayoría absoluta de las cámaras y no es preciso el referéndum solo si lo pide más del 10% de los diputados. Y no se pidió en estos dos casos, o sea, eh, se hizo fácilmente la reforma. Pero en el otro caso exige dos terceras partes del Congreso y del Senado en la propuesta aprobación eh, 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 suspensión de las cámaras, es, es decir, disolución de las cámaras, disolución, referéndum y después del referéndum todavía votación a favor de las nuevas cámaras en dos terceras partes. O sea, una cosa casi imposible. Bueno, esta tal vez es una forma de decir, el Constituyente Español pensó que esta parte era el, el, el core, más, caro, más claro en el Bill of Rights y menos claro en la corona, porque ¿por qué la corona tiene que ser el core? ¿no? Pero eh, esto tal vez. Es un tema, este es un tema open, ¿eh? yo no tengo la, 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 la solución, pero afecta a este problema eh, indirectamente, tal como ahora está planteado, no, pero indirectamente afecta al problema de la decisión de la prisión preventiva oficiosa, porque, claro, esta fue establecida en virtud de las reformas constitucionales, ¿no? Si ¿Sí entiendo bien. Muchas gracias. Nos quedan seis minutos. Tengo muchísimas preguntas, pero quisiera pedirle, sobre todo porque hay mucha inquietud en relación con el comentario que hizo al principio, si nos pudiera hacer una reflexión final en relación con todos estos valores democráticos y el proceso constituyente en Chile, con el resultado que, que ya conocemos, ah, pero, pero si nos hacer una pudiera hacer una reflexión sobre su opinión y el valor que tiene para las democracias latinoamericanas el que se haya llevado a cabo este o que se siga llevando a cabo este este proceso. Yo, yo eh, conozco bien Chile, he estado muchas veces, tengo muchos amigos también en Santiago y, y lo he sentido especialmente esta, esta, esta derrota. Pero, pero dicho esto, en el proceso hubo luces y sombras. El proceso levantó muchas esperanzas y está bien que lo hiciera el, la convención constituyente. Pero hubo cosas que no ayudaron, lo reconocen. Habrá el presidente con mi amigo Fernando Atria, que lo ha dicho, lo reconocen. Primero, el resultado, por cómo fue la votación después de las protestas, el resultado de la elección de los miembros de la Convención Constitucional fue muy sorprendente y no, 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 no representaba la sociedad chilena, en el sentido que la derecha no consiguió el 30% eh, eh, y, y la derecha es más del 30% en Chile, esto cualquiera lo sabe, no consiguió el 30%, por lo tanto no consiguió una minoría de bloqueo del texto constitucional. Y entonces la Convención se convirtió en un... En un, en un Digamos, pozo sin fondo de eh, reclamaciones y, y, y aspiraciones, algunas legítimas, que duda cabe, y aspiraciones de todo tipo, de todo tipo. Y quisieron canalizarlas todas, quisieron canalizarlas todas. Y claro, canalizando tantas, eh, eh, no se nos dado cuenta que también iban ganándose enemigos, también iban ganándose enemigos, no solo a la derecha, también al centro una parte de la concertación de la socialdemocracia. Hablaron, Lagos hizo unas declaraciones, hablaron mal de Lagos, un presidente, en mi opinión, eh, un expresidente muy valioso. Eh, de, una, de una honestidad impresionante. Yo recuerdo que Lagos era miembro Chile del Consejo de Seguridad y cuando la, 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 la segunda guerra de Irak eh, de Estados Unidos recibió muchas presiones de Estados Unidos eh, y también eh, promesas de darles mucho dinero por muchas cosas. Y él dijo que había ordenado a su representante que votara que no y dijo antes la dignidad que el dinero. Esto, este es Lagos. Lagos es una persona muy bien en este sentido. y Entonces, es decir, perdieron la capacidad de hacer una, la constitución es el marco que debe ser incluyente en el que todos cabemos. Si tú a, a, al final y creo que pasó esto con la convención, si al final construyes una constitución que es uh, de una parte y otros no la sienten suya, fracasará. Y yo creo que esto no lo cuidaron suficiente. Yo puse un tuit dos días antes y un y, un, y, un, y un Facebook, una entrada en Facebook que decía, eh, simbólicamente apruebo. Es decir, yo me mojé. Eh. O sea, lo puse simbólicamente porque yo no tengo voto. En Chile, simbólicamente apruebo. Y lo puse claramente, mucha gente lo comentó y tal. Pero soy capaz de reconocer esto. Entonces, bueno, creo que de todas horas no es un final totalmente triste, porque Boric ha reaccionado y parece que son capaces de rehacerlo y buscar el pacto de todos los partidos en el Congreso y rehacer el proceso sin que generar una nueva convención constitucional, que creo que eso acotaría al país, aunque lo dijeron al principio, el propio presidente Boric dijo esto sin hacer esto. No, yo creo que lo reconstruirán, pero ha sido una oportunidad perdida. Y yo creo si. Yo leí el texto antes de la. digamos, retoques técnicos que hizo la Comisión Técnica final, que lo dejó mejor. El texto primero tenía algunas cosas muy sorprendentes. Muy sorprendentes. Decía, Chile, en el artículo 2, después lo cambiaron esto, pero decía, Chile es una república incluso ininteligible. Una Pública formada por mujeres, hombres, disidencias y eh, disidencias y no sé qué más exogenéricas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo puede ser? ¿Esto qué quiere decir exactamente? Es decir, además es confundir las cosas. Eh, es, ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo cambiaron, lo cambiaron. Hicieron muchas cosas así. Muchas cosas para que todo el mundo se sintiera bien en la convención aceptaron cosas que no, 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 no tienen, no, en mi opinión, no ayudaban a conseguir la mayoría, porque además la derrota ha sido muy clara, ha sido más del 60% que ha votado rechazo, no es una cosa justa. Creo que lo reharán, ojalá, pero es una oportunidad perdida porque Chile, eh, digamos, era una constitución nueva era enterrar definitivamente el pinochetismo y era una vía distinta, no, no voy a decir ahora a juzgar las otras, pero era una vía distinta al, a, 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 las, a las constituciones bolivarianas, era una vía distinta y, y, y una vía mejor, en mi opinión. Y, y, y esta oportunidad se ha perdido, pero espero que sean capaces de reconducirla, espero que sí, yo, yo creo que la... Condu bueno, ya, ya dos meses antes eh, el presidente Boric se dio cuenta que podía perderse esto. Se dio cuenta, empezó a, a reunir a los partidos, a hacer declaraciones, querían leyes, que no se preocuparan, que esto no sería exactamente como ellos lo temían, etc. Y ahora creo que ha reaccionado bien. Esperemos que sí, porque si no, es decir, lo, lo, los fracasos de los gobiernos. Eh, bueno, esto es una opinión que tiene una dimensión política, si alguien no está de acuerdo, pues lo comprendo perfectamente. Pero los fracasos de los gobiernos progresistas en Latinoamérica son, 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 son muy duros porque, porque, porque impiden esta, esta, agenda, esta agenda de progreso y, y, y esta agenda que yo señalaba eh, hacia repensar las cuestiones de la igualdad y de la justicia distributiva. Yo creo que esto es clave en, en los países eh, latinoamericanos. Repensar esta cuestión, la desigualdad eh, medida por el coeficiente Gini. Comparen ustedes con los países escandinavos, una cosa increíble. Que, pero comparen México con España, lo verán. Solo con España, que no es los países escandinavos, eh, que es un país con bastante desigualdad, pero lo verán la diferencia. Bueno. Muchas gracias. Eh, profesor, bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradezco nuevamente muchísimo por haber aceptado esta invitación. De verdad ha sido para nosotros un honor eh, poder escucharlo y aprender, aprender de usted. Y muchas gracias a todas y todos los presentes en este auditorio y a quienes nos siguen por las redes de la Suprema Corte. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima eh, sesión. Muchas gracias también de mi, de mi parte.